Los académicos de la Universidad del Biobío, José Navarrete, del Departamento de Ingeniería en Madera, y Mauricio Peso, de la Escuela de Arquitectura, recibieron de manos del alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, los premios municipales 2013 en investigación en ciencias aplicadas y en arte, respectivamente. El acto fue presidido por la primera autoridad comunal, quien al referirse a los premios municipales 2013 señaló: me parece que es esta una ceremonia de extraordinaria significación. Más que una actividad protocolaria de premiación, es un honesto e imprescindible encuentro, dirigido a reconocer la estimable aportación de honorables y distinguidas personalidades públicas de nuestra metrópoli, las que, habiendo destacado en los diversos espacios de sus competencias, son, en definitiva, las que contribuyen de manera protagónica a hacer la historia de la ciudad. Mauricio Peso Bravo, arquitecto, académico de la Escuela de Arquitectura de nuestra universidad, recibió el premio por su contribución a las artes visuales y sus obras arquitectónicas, todo lo cual, señaló el arquitecto, es fruto del trabajo junto a su esposa en el taller Peso Elringhausen. La confirmación del trabajo dentro de la escuela, un trabajo que en realidad yo merezco la mitad del diploma, porque la otra es parte, le corresponde a mi mujer, trabajamos juntos, entonces... En realidad, es un mérito compartido. Por su parte, el doctor José Navarrete Araya fue distinguido con el premio municipal en el área de la investigación aplicada por la trascendencia de su aporte al desarrollo del conocimiento y valoración de la madera, producto fundamental de la economía de la región del Biobío. El científico de la UBB agradeció antes que todo a Dios este galardón. Bueno, en primer lugar, doy gracias a Dios por lo que Él me da, esta bendición, a mi señora, a mis hijos, porque en realidad mi ausencia en la casa ha sido por mi presencia en la universidad. Así es que mi reconocimiento también para ellos. En realidad, si lo miramos al punto de vista de la actividad, uno está, yo diría, bueno, se habló de un aporte a la ingeniería en la madera. Tienen razón, porque cuando uno está en el bosque, no puede distinguir lo que uno está haciendo, está en medio del bosque, sí. Otros que están fuera de él, bueno, tuvieron la oportunidad de mirar y ver que lo que uno estaba haciendo tenía significado dentro de lo que es esta octava región, como algunos han llamado el centro de la actividad maderera del país. Recibieron también el Premio Municipal 2013 en Ciencias Sociales y Ciencias Investigadores de la Universidad de Concepción. Y el premio al vecino destacado lo recibió el dirigente social Juan Polici Contreras, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción.